Vale. ¿Por dónde vamos? La alarma del... Vale. Ahora que has destruido las bombas, viajar al norte es mucho más seguro. ¿Perdón? Yo recuerdo que había unas escaleras que subían, que llevaban a una puerta cerrada en la que creo que estaba el Tamás. Hola. Ah, no, aquí no va a ser porque aparte de no dejar entrar. Aparte de no dejarme entrar, no suena la alarma, ¿eh? Despacho del gerente del pozo, en el patio delantero. Vale. Ah, coño, claro, pues esto. Estaba confundiendo el del alcalde con el pozo. Ya era hora de que mandaran a alguien para ayudarme. Maldita sea, la situación es crítica. ¿Me oyes? Crítica. Hay que solucionar la papeleta deprisa. Ah, me llamo Carlson y me encargo del pozo. Estaba inspeccionando el equipo cuando apareció un grupo de bandidos y empezó a saquearlo todo. Salí con vida por los pelos. Ahora amenazan con envenenar el agua. ¿Sabes qué lograrían? Estrangular a la ciudad. No podemos permitirlo. Hay que ocuparse de los bandidos. Parece que eres nuestra única esperanza. Detén al culpable y hazte con la toxina antes de que envenenen el agua. Te puedo dar algunos electrovirotes. Si un bandido comete la estupidez de pisar agua, dispara al agua. Ahora vete. Te deseo buena suerte. Bueno, si me lo pones así. Voy a colocar el lanzavirotas en lugar de este.
¡Ayúdanos! Hay unos cuantos bandidos a la vuelta de la esquina. ¡Usa los electrobilotes y haz lo que puedas! Joder. No, no es bueno. Vale, aún me queda uno. Sabía yo que al final la mierda eléctrica no me iba a interesar. ¿De verdad? ¿Me vienes aquí en plan ninja? Coño, el sitio es bastante laberinto. No esperaba más. Dios. Vale. Parte positiva, recordé con qué botón se daba en melee. Vaya, y mete bastante por acá. Las barras que hay medio llenas debajo de balas de francotirador. Ah, igual son las cargas del desfibrilador.
Bueno, ya. Si no hay más. Bueno. ¿Quién es? Estos son bastante capas. ¿De verdad? Ah, coño, me siguen lanzando de bombas. ¿Qué daño? Volvamos a lo que estábamos antes. No, para esto. Para eso. Sería la pistola normal. O la recortada. Vale.
¿Qué le dice una gallina policía a otra gallina policía? Necesitamos apoyo. Pues antes de seguir por ahí, voy a atrapar. Vale. Pobrecillo, hablaba solo. Ostras. No, no era eso lo que quería hacer. Izquierda, derecha, izquierda. Casi te pego un tiro. Hablando con exactitud. Por aquí, vamos. Benson, abre la puerta de una vez. Estoy en ello. Yeah.
What? ¿Pero cuántos hay? Y siguen veniendo. Ahí está. Incluso dónde está la toxina. Vale, un plástico atajo. Muy práctico, de hecho. Bien hecho, amigo. Los bandidos ni se enteraron. La próxima vez se lo pensarán mejor cuando intenten achucharnos. El día que me aprenda esta ciudad. La ciudad te debe mucho, amigo. Un grupo de bandidos fuertemente armados atacó hace poco nuestro valiosísimo pozo, que se salvó gracias a un buen samaritano. No obstante, el caudal ha caído por culpa de los daños sufridos. Tened paciencia, ya que las solicitudes hídricas tardarán más en aceptarse. ¿Va a cerrar? Carlson. Vale, vale. Si el pozo cayera en manos de los bandidos, estaríamos perdidos. Muy bien. Se enteran antes de que les diga nada, ¿eh? Maravilloso. La ciudad te debe mucho, amigo. Es increíble que hayas vuelto con vida. Acabas de salvar toda una ciudad de una muerte segura. Los bandidos se lo pensarán bien antes de tocarnos las narices. Con respecto a la toxina, no sé de qué va, pero resulta peligrosa. El anciano Cavasi debería verla. A lo mejor averigua de qué se trata. Yo solo sé que no la quiero por aquí y que es demasiado peligrosa. Necesito que se la lleves. Tal vez sepa qué hacer con ella si los bandidos intentan usarla otra vez. Sé que es mucho pedir, pero ¿te importaría ir al norte para que examine la toxina? Claro. Gracias de nuevo por la ayuda. Ese tío me cae bien. Cuidado en el yermo y no dejes que la toxina caiga en malas manos. Bien, estoy ocupadísimo estabilizando las bombas. Ponte en marcha y consigue que Cavasi examine la toxina. Vale.
Esto está coño. No, no está en la coña. ¡Ey! ¡Qué bien esquivas! Los quito porque soy de la arena. Vale, muy bien. Pues nada. Para otro estará más atento. Coño, que hay una torreta ahí. No, mierda. No. Van a freír. Efectivamente. Venían fuertes, ¿eh? Ah, que se pueden romper así. ¿Qué se lo coge? ¡Qué cabrones! Igual fue por el tiempo. Apuntan mal, eso es bueno. Mucho mejor. Hola de nuevo, amigo mío. Sí, amigo mío.
Ya es hora de analizar exactamente qué tienes aquí. Deja que eche un ojo. ¡Ah, qué interesante! Esto es muy potente. Los bandidos cada vez son más listos. ¿Qué es esto? Espera. Creo que podría... Un momento. Voy a probar una cosa. ¿Cuánto a que la use de algún modo para mejorar? Pero fíjate en esto. Es espectacular. Ah, sí, mira, me has traído algo extremadamente interesante y potente. He trabajado día y noche para crear un arma nueva para la resistencia. Un arma que haría que hasta la autoridad actuase con cautela. He tenido cierto éxito al inyectar cadenas sencillas de nanotritos directamente en un sujeto para controlarlo. Pero solo funciona durante unos instantes. Y me temo que la víctima controlada acaba sufriendo una sobrecarga de nanotritos y explota. Es desagradable y breve, pero pese a sus limitaciones, bastante potente. Pero esta toxina que tan consideradamente has traído para que la inspeccione es justo lo que necesito para completar la fórmula. Concédeme unos instantes. Ah, sí. Ya está. Perfecto. Totalmente perfecto. Bien. Voy a envolvértelo bien para que te lo lleves. Hoy es un día muy importante para la resistencia, amigo mío. Aquí está. Una muestra de virotes de control mental. Suficientes para que la resistencia empiece a probarlos. Y no creo que les cueste replicar la fórmula para fabricar más. Y aquí es donde entras tú. Busca a mi amiga Elizabeth Cadence. Estará en el bar de Wellspring. Llévale estos virotes cuanto antes. Ha habido lío y los va a necesitar. ¿Entendido? Bien. Cuídate, amigo mío. No dejes que los virotes caigan en malas manos. Deprisa, cada minuto cuenta. Busca a Elizabeth y dale los virotes. Corre, baby. Momento. Bueno, continuemos. A conducir. Epa, bueno, debo hacer aquí.
Bueno, entregar esta misión. Y creo que lo dejo por ahí. Dicen que las patrullas de la autoridad han estado cotilleando. Vigílalos y mantente a distancia. Todavía no sé quién es la autoridad, pero vale. En el lugar. Perfecto. Oye, sigue así. Cuantos más coches de los bandidos destruyas, más dinero ganarás. Yo creo que no. Quiero carreteras seguras. Por cada coche de los bandidos que destruyas, te pagaré. Sé lo que tramas con la resistencia. Ten mucho cuidado. No todo el mundo es de fiar en la ciudad. Aquí no podemos hablar. Sígueme. Por aquí. Y no cierras la puerta. El bar no es seguro. La autoridad tiene oídos en todas partes y podría haber soplones. Probablemente tengas muchas preguntas, pero no es el momento. Nos fijamos en ti desde el principio. Muchos de los tuyos se alían con la autoridad, así que tuve que asegurarme de que no te tragabas la propaganda de Cross antes de exponer nuestro movimiento, la Resistencia. Tienes buena fama entre los colonos. A la Resistencia le vendría bien un hombre como tú en una misión importante. Han detenido a nuestro líder, el Capitán Marshall, y lo retienen en la vieja cárcel. No sé cuánto lo tendrán allí, y no podemos enviar a tiempo a alguien que lo ayude, a alguien que tenga tu experiencia. No podemos dejar que lo trasladen a Capital Prime. La Resistencia sufriría un duro golpe. Esto es lo que necesito que hagas. Rescata a Marshall antes de que desaparezca. ¿Nos ayudarás? Vale. Bien, necesitarás esta tarjeta de acceso. Con ella franquearás la puerta del perímetro, pero ten cuidado con los vigilantes. La autoridad ha reforzado las patrullas desde la captura de Marshall. Ah, y no olvides usar los virotes atrapamentes que te dio Kavasir. Los vigilantes parecen robots, pero dentro de la armadura siguen siendo de carne y hueso. Buena suerte. Sin el liderazgo de Marshall, la Resistencia está perdida. Ve a la cárcel y sácalo de allí. Ok. Atención, vecinos de Wellspring. Durante el último pleno del ayuntamiento, se decidió que continuaríamos con nuestra expansión. La citada expansión es importantísima, ya que proporcionará espacio para nuevos negocios. Por desgracia, algunos tendréis que abandonar vuestras viviendas, que serán derribadas para facilitar dicha ampliación. Nos esforzaremos al máximo para proporcionar una nueva vivienda a los desplazados. Tened paciencia con el proceso, ya que no queremos que se repita lo que ocurrió la última vez. Gracias a todos por vuestra comprensión. Qué forma más maja de decir te voy a echar de casa. Bueno, pues lo dicho. Hasta aquí por hoy. Hasta luego.